A part de la recollida d'aliments, el grup local de Ciutadans de l'Hospitalet, durant el passat dissabte 29 de març, continuà reivindicant qüestions que afecten a la ciutat de l'Hospitalet. Aquest mitjà va recollir aquestes reivindicacions. Ciutadans es un partido que le gusta estar a pie de calle, escuchando a los vecinos, porque necesitamos y queremos trabajar por sus problemas reales. La sanidad, listas de espera, colapsos, por ejemplo, en el hospital de Belviche, la educación, los recortes que estamos sufriendo, el empleo. Ciudadanos, trabajamos por ser la alternativa al sistema de partidos y queremos resolver sus cuestiones. Estamos muy contentos porque, como bien ha dicho mi compañero Óscar, nuestra forma de hacer política es un poco pues, esto, estar en la calle, poner las carpas, es nuestra manera de tener contacto con nuestros vecinos. Y estoy muy contenta porque hemos tenido mucha aceptación aquí en Campidalet, pero aparte estamos teniendo una muy buena aceptación en general en toda nuestra ciudad, se nos están acercando. Estamos creciendo el número de simpatizantes, el número de afiliados y al final lo que queremos un poco es pensar lo que siempre apostamos, que otra manera de hacer política es posible y es una política más de calle, de detectar las necesidades de nuestros ciudadanos porque no somos ajenos a eso y un poco trabajar pues, en esa manera con iniciativas como hemos apoyado para la instalación del ascensor en Rambla y Justo Oliveras. Ahora estamos también un poco apoyando el tema de los recortes de sanidad que afectan a nuestra ciudad y es una manera de trabajar poco a poco para cambiar un poquito las cosas.